Christopher Robin? ¡Lo lograste! ¡Christopher, qué inteligente eres! Me da mucho gusto verte. Hola. ¿Dónde han estado? He estado buscándolos por todas partes. Hemos estado buscándote, pero en el camino encontré algo más. Que si tengo valor. Escucha algo que te dará gusto. Tengo la fuerza suficiente. Descubrí que soy inteligente. ¡Qué inteligente soy! No tenían que venir hasta acá a descubrirlo. Todo el tiempo estuvo dentro de ustedes. ¡Claro que sí! ¡Eso es lo que dije! ¡Oigan! ¿No? ¿Estaban buscándome? ¡Pero por supuesto! ¡Para salvarte del esqueleto! ¿Esqueleto? ¡Oh, no! ¡Estaba en la escuela! ¿Escuela? Ese búho. Sabía que no era tan sano. Dijiste que nos preocupáramos porque te ibas a ir muy lejos. Sí, que necesitabas ayuda. No. No te preocupes por mí. No voy a irme muy lejos. Solo a la escuela. Regresaré hoy en la tarde. Come toda la miel que quieras. Y parece que Pooh lo hizo. ¿Dónde está Pooh? Oh, Christopher Robin. El esquelenosaurio lo devoró. ¿El qué? No es ningún esquelenosaurio. Solo hay una cosa que hace un ruido como ese. El hambriento estómago del oso Pooh por la miel. ¿Sabes, Christopher Robin? Yo estaba guardando esta miel para ti. Pero como no estamos juntos, si comiera tan solo un poco, te quedaría la mitad, ¿no es así? Aunque por justicia para ambos, yo debería comer el doble. Pero entonces esto duraría la mitad del tiempo. Ay, es algo muy complicado comer por dos. Cuando en realidad somos tres. Miren lo que alguien dejó aquí. Osito bobito. Y buscamos. Pero donde quiera que buscábamos, era uno de esos lugares donde no estabas. ¿Y para cuándo se nos ocurrió dónde podrías estar? Disculpa, Christopher Robin, pero ¿no era eso un poco más grande?